encontramos con el profesor William Caldera. Le acaba de ser condecorado por la Asamblea de Córdoba por esa labor que ha hecho y los logros que ha obtenido a través de la docencia. ¿Cómo se siente, profesor? Bueno, es motivo de orgullo no solamente para William Caldera como docente, sino para la educación cordobesa, a quien de una u otra manera estoy representando en este momento, a ese puñado de profesores que día a día, sin importar las adversidades que se presenten en el camino, van a las escuelas para continuar sembrando la semilla de la esperanza y alimentando los sueños de los niños y jóvenes en todo el territorio departamental. Usted fue incluido en un ranking muy importante como fue el Global Teacher Prize. Háblenos de eso y cómo llegó a ese punto. Bueno, el Global Teacher Prize es un premio que otorga la Fundación Barqui y en alianza con la UNESCO y convoca a los docentes de todos los rincones del mundo. Hubo más de 7.000 postulaciones dentro de las... Escogen 50 y dentro de esas 50, bueno, estuvo un profesor de Córdoba y para mí fue motivo de orgullo, nunca me lo esperaba, pero ahí estuvimos representando y llevando el sombrero volteado a la UNESCO, a la gran gala de la entrega del premio. Profesor, ¿cómo descubrió usted que a través del cine el impacto tal vez iba a ser más importante o más efectivo en los estudiantes que como se hace de manera tradicional? Bueno, es que indiscutiblemente el cine le gusta a todo el mundo. A todo el mundo le gusta el cine, la imagen, el sonido. Y cuando llegaron los computadores al colegio, el rector nos insistía mucho en que teníamos que involucrar la tecnología en la enseñanza de todas las áreas. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿cómo integro esto? Entonces yo vi que los muchachos eran muy amantes por eso, por el cine, y yo les propuse, muchachos, ¿qué tal si nosotros hacemos cine también? Y ahí empezó, y es una estrategia divertida, inolvidable. La mayoría de los muchachos se la gozan haciendo las películas y al final de cuando presentan los trabajos, ellos lo reconocen, que es una buena estrategia y que sin lugar a dudas es funcional. Usted nos hacía también acá en pantalla una muestra de cómo fueron esos trabajos y vimos un proceso de producción. Háblanos de eso, ¿adquirieron equipos? ¿Fueron alquilados? ¿Cómo fue ese proceso? Porque vimos distintos planos, distintas maneras de plasmar ese trabajo que estaban ellos haciendo. Bueno, a ellos se les dan unas estrategias de cómo editar videos, pero tú sabes que ahora la mayoría de los muchachos con las aplicaciones que tienen los celulares lo hacen. Basta decirle algunas cuantas cositas y ellos lo hacen. Ellos tienen si ellos escogen una película que ellos quieran hacer, ellos escogen las escenas y simplemente las rehacen, pero en inglés. Y si el texto es, en este caso, de Gabriel García Márquez, ellos rehacen el guión y ahí sí tienen como un poquito más de libertad para escoger las locaciones, las tomas que van a hacer, en fin. ¿Dónde podemos ver esos trabajos? Tenemos una página en YouTube que se llama Let's Go To... la de YouTube es William Caldera Pantoja. En Facebook tenemos Let's Go To The Cinema. Y también tenemos un grupo Let's Go To The Cinema en Facebook, que es la red social que más utilizamos. Finalmente, usted hace una petición a los diputados de ellos necesitan adquirir ciertos materiales para continuar con el proyecto. Alguien que nos esté viendo que quiera hacer una donación, ¿cómo puede contactarse con usted o con quién es la vía de comunicación? Debo contarte que fue que antes de la pandemia nosotros teníamos una pantalla gigante, teníamos los videobins, teníamos un sonido, pero una fuerte brisa que tumbó la pantalla, que era de 6 por 5 metros de alto, y la pantalla cayó encima de estos aparatos y se nos dañaron. Luego vino la pandemia y se deterioraron totalmente y no hemos logrado una persona que nos ayude para continuar llevando el cine a las veredas, a los barrios, a las plazas. Y si hay alguien que quiera contribuir con esta causa, puede hacerlo a través de la red social. Ahí me consiguen en Facebook, William Caldera Pantoja.